Lole, lo serrucharon en Las Vegas. Estuviste ahí, estuvimos. Yo creo ahí. Que a Lole lo perjudicaron, indudablemente que sí. Está a la vista de que tenía una caja de velocidades que no era la que correspondía. Claro, estaba media rota. Estaba desalineado el auto muleto, aclaremos. Pero para mí comienza todo en aquella histórica carrera de Kyalami en Sudáfrica, que bajo la lluvia gana el Lole, que tiene puntos, pero en aquel momento se habían peleado Fisa y Foca, ¿recordás? Claro. El problema de los ingleses. Así es. Y el resto de las categorías. Así es. Bueno, y le sacan al mes le sacan el puntaje. Claro. Inventan Las Vegas después, ¿no es cierto? Claro. Pero hablan de que Eccleston no. Fumaba bajo el agua, sí. ¿Viste? No se iba a meter en una pavada de esa, indudablemente, que lo comprometería a un tipo que, viste, ha sido indudablemente el más inteligente que haya pasado dentro del automovilismo de todos los tiempos, ¿no? Eccleston, un hombre que tenía otros problemas, claro, que atender, mucho más grandes, que era lo que vos acabas de decir, la FOCA, la FIA, la Federación Internacional, Balestre y todas, sí, las... Y el tema económico, el dinero era muy fuerte, ya se mostraba que era muy fuerte, la televisión y todo lo demás. En el programa anterior yo dije el diablo metió la cola, y yo, hablando del diablo metió la cola, sin duda no estoy diciendo que alguien lo haya perjudicado. Cuando uno tiene que cambiar el auto, quienes hemos corrido y hemos tenido que cambiar el auto por alguna circunstancia, nos lleva bastante tiempo poner el otro auto como el que teníamos, como el que estábamos andando. Y cualquier cosa que te falle en el auto, y en este caso en particular, como decía Caíto, en la caja del auto de Lole no anduvo bien, él terminó con la mano derecha toda llagada porque los cambios no le entraban. Una cosa como esa te arruina la carrera, y a Lole le arruinó el campeonato, sin duda, ¿no? Eccleston, en su declaración, no sé si habrá querido hacer un chiste o qué, más por como todo lo conocemos a Eccleston, de su seriedad, su profesionalismo y lo que hizo por la Fórmula 1. Pero bueno, lo dijo. Y bueno, sobre eso yo creo que comparto lo que dice el Yoyo también, que uno, el auto de uno lo tiene, el auto titular lo tiene 10 puntos, lo pone a gusto de uno, y el muleto siempre tenés alguna diferencia. Pero no creo que ese auto, sabiendo el equipo que lo podían utilizar, haya estado en malas condiciones. ¿Qué opinás del carácter de Reutemann y si en el automovilismo lo perjudicaba ser tan recto como era él? No, indudablemente que es un mundo donde te tenés que manejar, Gabriel, con más celeridad bajo el auto que arriba del auto. Y bueno, Carlos tiene una forma, o tenía una forma de ser, era una persona parca, muy inteligente. Una vez me dijo de Tommaso, el ingeniero jefe de Ferrari, me comentó después que gana Lole en Monte Carlo, me dice, a Lole le das un auto, 8 puntos, y él está a 10 puntos, te gana, porque es el mejor tester que tiene la Fórmula 1.